Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo con el detective del lado oscuro y la inestimable compañía de Lauriel. Oye, ¿por qué estamos en esta esquina? ¿Por qué estamos en esta esquina si solemos estar en esa esquina? ¿Por qué no estamos en esa esquina? Porque en esa esquina, En esa, en esa, en en esa esa esquina, en esquina esa están esquina. normalmente los objetos. Y no somos un objeto. ¿No? Entiendo. Oye, y una cosa. Adiós. ¿Por qué estamos aquí? Si normalmente esto lo jugamos tú en tu casa y yo en la mía. Porque, mira, es la finale, da igual cuánto dure, esto va a ser la finale y nos ha parecido que era interesante hacerla así. ¿Nos han parecido eso? ¿Yo le he hablado contigo o con tu clon? No estoy muy seguro. Ah, no sé, puede ser. Mi secretaria no me pasa las llamadas. Pues deberías contratar a otra secretaria. No, qué va, es muy maja. Pero no hace su trabajo. Su trabajo es no pasarme las llamadas. Ah, bien. Yo soy Fangor, dueño de canal. Eran los bits, esto siempre me olvido presentar. No lleva el sombrero de caña. Esto está mal. ¿Qué sombrero de caña? ¿Sombrero de caña de pescar? ¡Ah! Ese sombrero de caña de Es verdad, pescar. es verdad, es verdad. Vale. Ay, es verdad, ya te digo que no oía nada. Ya está, ahora oigo cosas. Vale. Tenemos un saco de Doritos, una llave inglesa y tres sellos interestelares. Sí, vamos a poner los sellos. Bueno, voy a ver si me deja poner los sellos lo primero. Sellos cósmicos. ¿Qué haces? Ponerle los sellos a la lámpara. Sí, pero le estás poniendo los azules. Tienes que poner los rojos. El anuncio dejaba muy claro cuánto costaba el franqueo. Clarísimo lo dejaba. Clarísimo lo dejaba. Mucho. Estupendo, pues vamos a malgastar unos cuantos deseos. Tienen los sellos puestos y ya está lista. Ahora fase 2, volver a meter al genio en la lámpara. Yo creo que esos diálogos deberían abrir al revés. Tenemos que conseguir que Otto malgaste sus deseos en cosas inofensivas, pongámonos a ello. O Bien. quitar completamente el otro día. Bueno, venga. O matar a lo señor que tiene controlado. Es una Yo opción. voto por matar al señor. Es una opción perfectamente válida. Como policías podemos hacerlo. Sí, es legal matar Sí. gente. Oh, mierda. Están dentro. ¿Ves que hay luz? No, me he ido sin querer. Están dentro viendo la tele. Tiene que haber alguna forma de que pueda usar esto a mi favor. ¿Te cargas la antena de la tele? Sí. Ahora sí que nos interesa hacer esto. No, desde No, la... ya, pero que igual quitar la luz servía para algo. Ah, vale, bien pensado. Pero supongo que es más tarde. Y ¿podremos cargárnosla? O sea, ¿querrán usar la llave inglesa esta para cargársela o preferirán hacerlo de otra forma? No tengo ni idea. La antena no está. Lo voy a pegar. Igual necesito algo que corte para cortar esto. Bueno, como este hombre no lleva navaja ni pa' Dios, con los dientes. Dile que la corte con los dientes. No hemos usado esto para nada. Todo el santo rato. Ay, voy a buscar algo que me sirva de cuchillo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Sé que es una idea revolucionaria, pero ¿qué tal si llevas un cuchillo tú? Tarde o temprano servirá para algo. Sí. Pero no ha servido para nada todavía. Todavía no. Lo que se nos ocurrió así espontáneamente, que fue lo de ir a nuestras maletas. Vamos a nuestras maletas, igual consiguen unas cosas. Pero el tema está en que ahora volvemos a estar en la misma situación. Sabemos que tenemos que poner los chetos en un sitio, pero no sabemos cuál es. Empacado. Muy buen sitio para dejar las maletas. Teléfono. Medio teléfono, eso sería importante en algún momento. Ya. Igual era para ir con el del hotel y usar el fax y todo eso. No lo sé, puedes ir al del motel precisamente que está viendo la tele a todo ver la tele. Y ver si conseguimos. ¡Cerrad la maldita Ese puerta! ¿Qué hacéis aquí? no es lo mismo. ¿Qué estás ¿Y viendo? No la se máquina de supone. agua? No nos deja hacer nada. Está bueno, es para beber. Ese no nos deja. Claro, es que como no sea que algo ha cambiado
Algo que no podíamos coger, ahora sí lo podemos coger. Pero ¿qué puede ser? Porque es que no se me ocurre nada. A esta gente, esta ya tenemos lo de la poción, así que... Nada. Este señor no nos dice nada. Vale, no, no pasa nada, ¿eh? No te preocupes. ¿Qué? Es que te estoy viendo aumentar el número de clics por minuto a 200. Y es para decirte que podemos ir tranquilos, que no pasa nada, que si hace falta esto se corta. Ese es un diálogo que ya hemos visto. Sí, lo digo por tus tendones. Como el La batidora no la podías coger, ¿verdad? No nos deja. Eso, o sea, hasta que no metamos la rata aquí en la cocina no podemos hacer nada. Aquí... ¿Bandeja de comida? Perfecto para trasladar comida. Bueno. Igual le puedo meter... una forma de pasar vacaciones. ¿Las servilletas? ¿Y es puedo poner chetos en la batidora? No. Si no hay nada obvio que podamos hacer. Deberíamos haber buscado. Deberíamos haber tenido ideas espontáneas antes de empezar a jugar. Voy a tener una idea espontánea, ¿eh? Un momento. Tú ve moviéndote y yo tengo ideas espontáneas. Tú, idea espontánea. Cada vez que me acerco a un sitio con moscas, me suena la mosca en la oreja. Es como bicho. Bicho. Bicho indeed. Ideas. Tú ve moviéndote. No puedo dar chetos a... Igual la llave sirve para otra cosa. Aparte de... Eso porque hay que hacer algo en la tele en plan para... Que sea... Que pida deseo cambiar de canal o algo por el estilo. No sé. Pues he tenido una idea. Oye, ¿sabes que has dicho que igual algo había cambiado? Sí. ¿Sabes que lo has dicho en la pantalla de la lavandería? Sí. ¿No has tocado nada en la pantalla de la lavandería? Pero lo toqué, ¿no la te ha parecido lo toqué la semana pasada. ¿No te ha parecido como tentar mucho a la suerte eso? Yo toqué todo la semana pasada. ¿Qué? Pues no sé, lee el diálogo. Supongo que si no lo encuentro de uso puedo colgar mi gabardina en la habitación de un modo otro se hubiera parado. ¿Qué? O sea... Igual habernos dejado cogerla antes. ¿Vale? O sea, esto es gilipollico, pero de cuidado, ¿eh? O sea, ni siquiera lo cogemos para la razón que el juego quiere que la cojamos, que entiendo que es ir a la antena y hacer algo con esto. Supongo. O sea, si me vas a poner esa frase, déjamela coger antes. No te salgas. Ah, no, hay más cosas. No sé, yo he tenido una idea espontánea. Inteligente. Supongo que ahora que estamos en pleno caso nunca se sabe cuándo tenemos que lavar. Le he pasado muchas cosas a este juego, pero ahora mismo me está tocando la moral. O sea, que ahora de repente quiera coger detergente. ¿Para qué? ¿Para algo? ¿Lo ha dicho? ¿Ha dicho para lavar algo? ¿Necesitamos lavar algo? No recuerdo, voy a poner las casitas. No. Hombre, pero no querrás envenenar a la rata. Mira, yo qué sé, más cosas en la lavandería. ¿Se te ocurre que podemos hacer? A mí hacer? No se me ocurrió espontáneamente así ninguna idea de que haya más cosas. igual las hay, ¿eh? Simplemente es que a mí no se me ocurrió espontáneamente esa idea. Esto debería interferir con la señal de televisión del motel. Vale, entonces ahora vamos y el señor deseo, del... Era un deseo quizá, pero el señor del motel... Estará cabrado. Estará enfadadísimo. Cerrar la maldita puerta. En cualquier caso, ¿qué haces aquí? Esto es lo mismo. Televisión que estás viendo. Pues no ha interferido una mierda. En su tele, por lo menos, no. A ver. Autora tuya, mira el genio. Los canales están mal sintonizados. No hace más que salir comida. Me va a dar hambre si sigo así. Pues será mejor asegurarse de que la cocina esté cerrada. Ahora hay que hacer lo de la rata. Ajá. Una idea espontánea de... No, ve yendo hacia lo de la rata. Tú ve yendo. Las ideas espontáneas no se pueden provocar.
Un cubo, coge el cubo, igual el cubo. Está llena de agua aclorada y no me deja. Salvo que ahora de repente le parezca que igual un cubo de agua aclorada le podría ser útil en el futuro. Claro, ahora tengo que ir a todas las salas en las que no me ha dejado hacer cosas, a ver si me deja hacer cosas. Puedo, esto no. Pues, razón, ¿sabes? ¿Sabes que puedo tirar? ¿Sabes que hemos dicho que no se me había ocurrido espontáneamente que en el cuarto de la lavadora hubiera que coger nada más? Hay que coger algo más. He pensado, ¿y si vamos al cuarto de la lavadora y miramos a ver, asegurarnos que no haya que coger nada más? Porque existe la posibilidad de que hayamos dicho en alto, no, hombre, aquí no hará falta coger nada más. Y que no. Creo que me encanta. ¿Puedo poner detergente en alguna cosa de estas? Necesito hacer algo con el detergente primero si quiero que sobre... ¿Por qué quiero que sobrecargue la máquina? Estás yendo ya directamente al tercer deseo. Vale. Calma y tranquilidad. Bueno, supongo que ahora que estamos en pleno caso voy a hacer una cosa completamente aleatoria que no tiene nada que ver con nada. Obtener la cesta de cada... Mira, voy a tirar el detergente directamente a la... ¿No? ¿No te gusta? ¿Y la secadora? Tampoco. ¿Y esta? ¿Quieres esta? No te gusta tampoco. Voy a meter los chetos en la... Pure comedy gold. 10 sobre 10. Debería valer de trampa como de dibujos animados. Magnifique. Trampa para ratos. ¿Qué has hecho con la ropa? Pues comérsela. ¿Y dónde has sacado la cuerda que claramente necesitas para tirar? Navaja no, pero ¿cuerdas para esto? Navaja nunca. Navaja ni para Dios. Ay. Venga. Ven, pequeñina, tengo unos ricos quesitos para ti. Pues dámelos. Patri, son para la rata. ¿Me los puedo quedar si me disfrazo de rata? ¿Por qué no? He obtenido rata. ¡Ay, qué riquiña! Vamos a llamar risitas. Me parece bien. Vamos a poner la rata. ¿Puedo tirarla y ya está aquí dentro? Vale, vamos a meterla por ahí y hacer que cierre en este sitio. Espera, ¿no podemos hacer algo más policial para cerrarlo? ¿Cómo, por ejemplo? Entrar y decir esto queda clausurado por orden de... Necesitas un motivo, aunque seas policía, para cerrar algo. Ve a la señora del fax y dile, oye, quiero cerrar un diner de estos. ¿Qué es esto? ¿Una pequeña amiga ratuna? ¡Hola, pequeña! Ah, espera, no deberías estar aquí. Oye, Su, ¿qué hay que hacer si hay una rata en la cocina? ¿Una rata? Maldita sea, ya lo sabes. Cuando veas una rata, tenemos que cerrar la tienda el resto del día. Es como funciona la vida. Si la cierras y está, no llamas a fumigador. No, la cierras. Cierras y esperas que la rata se vaya. La cierras y te olvidas. Ah, vale. Pues supongo que hoy nos vamos pronto a casa. Maldita sea. Pues nada. Le hemos jodido la existencia a unas cuantas personas. Debería hacer que los elfos arreglen ese respiradero. Esto debería arreglarlo yo mismo, porque sé lo que es trabajar. Espero que no pierdas mucho por tener que cerrar. Oh, es muy considerado de tu parte, pero soy millonaria. Solo hago esto por diversión. Pues me da menos pena ahora mismo. Yo no tengo nada en contra de los millonarios. Tengo muchas cosas en contra de los billonarios. Este señor no estaba aquí antes. Es el señor... Por cierto, ¿sabes lo que no has hecho? No. Entrar a la cocina. Claro que han cerrado. Claro, yo han dicho han cerrado y he asumido que habían cerrado las puertas. No funciona así. Cerramos y decimos vamos. Nos quedamos en la puerta y no decimos nada si la gente entra. O sea, cuando vemos una rata en la cocina, lo que hacemos es abandonar el local para dejarle privacidad a la rata para que disfrute de un ratito, porque entendemos que la vida de una rata es difícil. En vez de ser las ratas las que abandonan el barco. Claro, no, porque la rata necesita privacidad y que los demás se piren. No me puedo quedar la hamburguesa. ¿Crees que le importaría si me la termino?
Parece que a nadie le importa la pregunta. Hola, risitas. Me aseguro de que la ciudad te da una medalla al honor por tu ayuda. Claro que puedes traer tu familia a la ceremonia. Estaríamos encantados de conocerla. Rayos, tú estás bien. Siempre has estado bien. Una brillante batidora para salsas y batidos. ¿Yoink? No, yoink. Balanza. Una balanza. Parece que se ha usado poco. Lo hacen todo abajo aquí. Levadura. Levadura para hacer panes de hamburguesa y otras cosas que suben y se expanden. Mis ganas de comerme una hamburguesa también suben y se expanden. Será mejor que me la lleve ahora que nadie está mirando. Claro. Sí, y antes de que alguien haga un chiste de penes. O sea, han dejado la parrilla encendida. Claro, no, pero totalmente para la intimidad de la rata prima sobre absolutamente todas las demás cosas. Creía que estos eran fogones, pero creo que son hamburguesas. Vale, a ver. Creo que él, sí, dejó estas hamburguesas encendidas. Sí, en llamas están las hamburguesas. Yep. El horno está lleno de galletas de Navidad, pues cuenta. Condimentos. Supongo que en un sitio como este nunca pueden haber salsas de más. El sirope. Frasco de sirope. Ahora solo necesito un montón de tortitas. Será mejor que me lo lleve ahora que nadie está mirando. Claro que sí, hombre, claro que sí, más faltaría. Soy policía. Gelatina, ¿sabías que fuera de América te la vas a quedar también? Cállate. ¿Te la quedas o no? Calla. ¿Te la coges o no? Esa no le interesa. Esa no le interesa cogerla. No. Vale, ahora sí nos vamos. Sí, nos vamos. ¿Tienes una idea espontánea de la cocina? Ah, no, yo no tengo ideas espontáneas, ya he tenido muchas. Mete la levadura en la batida. No. Voy a meter el sirope en la batida. No. Voy a meter el detergente en la batida. No. Voy a meter el detergente en la balanza. No. Voy a meter la levadura en la balanza. No. Voy a meter el sirope en la balanza. La auténtica experiencia de una aventura gráfica. Probar todo con todo. Oiga, ¿este bote lo quiere? ¿Lo quiere? No, no lo quiere. Oiga, ¿este pen USB lo quiere? No, tampoco lo quiere. Oiga, ¿este rollo de papel higiénico lo quiere? ¿Quiere el rollo? No, tampoco. Vale. Oiga, ¿este bote de olivada recién cogida ecológica la quiere usted? ¿Lo quiere? No, no lo quiere. Bueno, pues nada, pues oiga, déjeme pensar. No, ya, basta. Que hay muchas cosas en ese rincón de la mesa. No las traigas todas. ¿Paquete de Kleenex? ¿Quiere algo? ¿Reacciona usted al paquete de Kleenex, señor? Periante. Si lo hago así con el dedo, reacciona. Bonita noche para esperar por aquí, por si me necesitan luego para otro puzzle. ¿No crees? Mira, tío. Es decir, no te ves. Es igual, estoy muy cansado. ¿Le doy con este Baby Yoda de ganchillo? ¿Reacciona usted, señor? ¿Reacciona? ¿Me da una línea de diálogo única o algo? Por favor, deja de pincharme con cosas. La oportunidad de decir this is the way. Pero deja de pincharme con cosas también, me vale. Ay. A ver qué le pasa ahora. Los canales están mal sintonizados. No sale más que comida. Deliciosa comida. Ahora tengo hambre. Creo que voy a llamar al servicio de habitación. ¡Hola! Quiero algo de comer, por favor. ¡La cocina está cerrada! ¡No por culpa de las ratas ni nada de eso! ¡Acaba de cerrar! ¿Por qué? ¿Cuál es extrañamente específico? En cualquier caso, tengo hambre. Bueno, pues no puedo hacer nada al respecto. Ah, vale. ¿Peño? ¿Eh? Algo de comer, por favor. Una aceituna. Te invoco una aceituna, Gil. ¡Cómo desees! ¡Mira qué de comida! Tantas salchichas como un niño pueda comer. Un deseo menos, pero si quiero que me gaste más deseos, creo que voy a tener que sacarle de su habitación. Ahora sí puedo quitar la luz. ¿O no? Ahora sí. Abierto. Eso tiene de pinta de puzzle. Está todo bien. Vale, el aire acondicionado está apagado, a ver si ha funcionado. Coño, qué rápido. Chico, vaya calor de repente, he salido a refrescarme. ¡El desierto! ¡Nia, la, nia! ¿Cómo van mis planes de fuga? ¿Tus planes de fuga? ¿Somos tus planes de fuga? Estoy trabajando en ello. Sí. No quiero meterte prisa, pero no quiero tener que ver cómo se cambia de ropa. ¿Puedes girar? Digo, puedes cerrar los ojitos. ¿Tienes ojitos? Es un segundo deseo, no me pierdas de vista. Igual. Nadie tiene hojas. Nadie tiene hojas.
Vente al agua, está muy buena. Está... Solo me echo un poco de pis. ¿Se está bañando el chaleco? Supongo. Voy a tirar el clon a la cabeza. ¿No? ¿No te gusta? No, nada, nada, nada de esto te gusta. Ah, vale, ahora hay que destermatizar la piscina, como se dice. De aquí debe ser donde sale algo caliente el motor de calefacción y la piscina, supongo. ¡Levadura! No. Sirope. No. ¿Puedo desactivar eso también? No, no puedes. Luis, es una cosa que no has hecho, es una idea espontánea. Mezclar los objetos que tienes entre sí. ¿No lo he hecho? No. Curioso. Si los mezclas debería obtener algo muy potente. ¿Mm? Detergente y levadura. ¿Mm? Mezcla de polvo. ¿Mm? Igual directamente a la piscina. Pues no es. No, igual en el cloro. No, ha sido porque no está. No, pero yo... ¡Ojo mundo! Espera, tenía que haber dicho a remojo mundo, maldita sea. No tiene ningún tipo de sentido, pero lo hemos dicho. ¿Se lo tira al turista? ¿Se lo tira al otro turista? No. ¿Opinas algo? Señor, ese tipo es aún más azul y más transparente que yo. Transparente no es. Bueno. Hemos visto gente transparente y azul. Verde. Sí, bueno. Pero sí. Efectivamente, sí. Vete un momento a la habitación. Igual le han dejado la habitación ahí abierta. Ah. De la que han salido. También. Tenemos que encontrar la forma de entrar en su habitación mientras está distraído en la piscina. ¿No has forzado ya una cerradura? Pues hazlo otra vez, fácil. Tengo que matar a un pájaro y quitarle toda la carne. Sí, pero iba a decir que tenía las herramientas adecuadas, pero la verdad es que solo tenía unas herramientas cualesquiera. No, no, no. Volvemos al museo a ver si podemos coger el pájaro. Pues quizá. Pero honestamente, yo a estas alturas votaría por comprarle un cuchillo y, un alfiler o algo así. Me recuerda cuando abrí una cerradura con nuestros dedos. Puede que sea el momento de volver a reunirnos. Pues será que sí, el Deep Lore. ¡El Deep Lore! ¡A la mierda el museo! ¡A la mierda la vida! ¡A la mierda todo ya! Encima los huesos de pájaro tienen todos forma de llave, no sé si te has fijado. ¿Ah, no? ¡Hostia, tío! ¡Qué cutre es! ¡Hello, huesos, my old friend! El viejo truco de los huesos. Súper viejo. Bueno, tiene unos meses ya para nosotros. To be with you again. Y estamos dentro. Na 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 na. Irrumpir en las habitaciones ajenas para revisar lo que hay. Este es el mejor cumpleaños de mi vida. A ver si encontramos pistas para ver en qué degastaría sus deseos. ¿Puedo llevarme el teléfono y sustituirlo con el mío? Tu teléfono funciona, fantástico. No voy a usarlo. El pez es el mismo. Anda, uno de esos peces que cantan. Me pregunto qué cantará. Soy Saúl, el alma, un invocador. He venido a que te diviertas al conjurar a un ser extraplanar. Oye. Para invocar a Mezatoz, el lame bichos, dibuja un pentagrama usando él. ¿Por qué lo ha apagado, inspector? No he hecho nada. Interruptor, hay una etiqueta que dice interruptor del hospital. Sí, espero que esté mal y no arriesgarme. Pero lee la frase entera. Decía que es el interruptor del hospital de los lagos gemelados y que no lo toque. Y que es probablemente sea un error, pero que por si acaso no toca. Carrito de comida. Parece que su deseo le dio una buena comida, al menos. Ropa del turista. La ropa de Otto. Tiene buen gusto. Todo es de modista. Sí, bonita ropa. Sería una pena que le pasara algo. La lavaría ya, menos que... Me encanta este hilo de pensamiento. Pues sirope a la ropa. No, ¿recuerdas que te han dicho cosas de sobrecargar la lavadora? No tengo sirope para cubrir todas sus cosas, si no quieren la mitad de esta. Sí, pero hay que ensuciar la ropa para que quiera lavarla. Me dice que no tiene suficiente sirope. ¿Por qué no? Lo hacemos con todos nuestros otros planes. Caña de pescar. Pues a robar.
Parece que Otto espera pescar algo digno de museo. Podría tomarla prestada un rato para que si tiene, tenemos una gorra con caña, ya tenemos una caña. ¿Podría? Sí, voy a llevármela. Pues vale. ¡Cómoda! Ese cajón está lleno de arañas muertas. Joder. Bueno, ahora sí te tienes que guardar las arañas muertas. ¿La televisión? ¿Cómo es que su habitación tiene tele? No es justo. ¿Qué me ha pedido un deseo? No. La televisión ahora, recuerda que vuelvo a encenderlo más tarde. No. No, que es un desierto. Vale, pues igual primero hay que sobrecargar y luego más tarde hay que ensuciar la ropa, hay que hacerle un orden concreto. Esto es el Phoenix Wright. Pues, ¿eh? La almeja de polvos, venga. Vale, allá va. Policías somos. Tenemos que salir de aquí. ¡Ah! Vale, al cuerno con las lavadoras. ¿Qué has dicho? ¿Vale? Ahora solo necesito asegurarme de que necesito usarlos. Vamos a echar sirope al hormiguero. Ah. ¿Por qué propósito? No lo sé, pero sí, no sé. Pero me parece muy lógico echar sirope a un hormiguero. Sí, o sea, el objetivo, pues no, ni idea. Prefiero encontrar la manera de sacarlo de las hormigas y pegarlas. ¿Caña de pescar? Va bastante bien, pero las hormigas nos interesan. Necesito algo que las atraiga y realmente los atrape. Prueba con un trabajo en el cuerpo de policía. Ajá. Una caña larga y delgada cubierta de miel. He ¡Ajá! tenido vara con sirope. Hostia, pero ¿cuánto sirope le has puesto, desgraciado? No sé. Parece que pican. Vale, tengo hormigas suficientes para mis necesidades. He obtenido. Pues sí, efectivamente, hemos cogido tres hormigas. Ahora tengo hormigas en los pantalones y en contra de la creencia generalizada no me han dejado ganas de bailar. Esto es una canción, asumo, Entiendo yo, sí, no sé. Unchain your pants. asumo. ¿Hormigas en la ropa? Pues quizá. ¿Y por qué? O sea, yo creo que tirar sirope en la ropa era suficiente, pero bueno. ¿Sí? Esto es horrible, pero menos que los deseos capaces de alterar el mundo. Le has puesto tres hormigas en la ropa, amigo. Y han salido un montón de píxeles. Yo por eso no lavo la ropa, sacudo a las hormigas y ya Sí, es está. lo que estaba pensando. Es como. Es que, o sea, quiero El decir, sirope es para meter cosas en la si tienes lavadora. ropa cubierta de hormigas y la metes en la lavadora, cuando la saques va a estar cubierta de hormigas muertas, ¿no? ¿O qué? Sí, y te. Pues o la lavadora estará llena De de hormiguita. Lo ves todo un. Sí, hormiga. es como. ¿Cómo puede ser malo un deseo? Pues depende del deseo. Pues se rumorea que solo íbamos a tener verano hasta que alguien deseó que no hiciera calor tecnológico. ¡Qué héroe! También te digo, al parecer no pensó en los desiertos. Montando una religión en honor de la persona que dijo, mira, que no sea verano todo el año. No, pero en serio, esa persona dijo, excepto en los desiertos, que tiene que hacer calor aunque sea de noche. No, lo que pasaba es que en los desiertos los puso, en vez de temperatura de desierto en verano, los puso de temperatura de desierto en invierno. Es calor incluso de noche. Exactamente lo mismo, exactamente. No. Vale. Incluso noche no. Los desiertos de noche hace frío siempre. Pero en los desiertos hay estaciones también. Menos, pero hay. Creo que odio a quien fuera esa persona. Sí, yo también un poco. No. Su ropa arruinada sin forma de lavarla. Ahora tengo que llevarlo de vuelta a su habitación para verlo y desear que todo esté limpio. Hostia, ¿cómo te estás complicando la vida, colega? Vale. Tengo que encontrar el modo de que vuelva a su habitación ahora mismo. Seguramente alguien de por aquí podrá ayudarme. ¡Una pista! ¡El juego nos ha dado una Es pista! muy loco, pide un deseo. Tiene que pedirlo a él, si no, no sirve de nada. A ver. Ah, no era este tipo. Yo esperaba que fuera este tipo. O el señor Ah, del... necesitamos su ayuda para otro puzzle. En fin. ¿Cómo te deshaces de los clientes que se quedan hasta después de que cierres? Tenemos un dicho en el negocio, saco de cuervos. Toma esto y tíraselo. ¿Me tiraron un saco de cuervos? Saco de cuervos te pone de los nervios. ¿Vale? ¡Ajá! He obtenido saco misterioso. Vince dice que le tiran lo que hay en el saco a la gente cuando necesitan que se vayan rápido. Me pregunto qué habrá dentro. ¿Es caca? Me tiraría caca. Pues lo probamos.
Estoy teniendo una tarde de relax. Es esta noche. Vale, allá va. Pues ahora os saco de cuervos. ¡Ah! ¿Qué sucede? Los cuervos que son conocidos por atacar a gente que está en una piscina. ¡Sácame de aquí! ¡Lo deseo! Dios. Sí, eso. Ya está, está hecho, está hecho. Tiene mucho mérito que leemos los diálogos del juego antes de que ahora... Vaya, qué inesperado. Yo, si fuera el cuervo, me iría. Que Rayo tiene mucho historial de coger esqueletos de pájaro para cosas. Yep, yep, yep. ¿Qué ha pasado ahí fuera? Creo que unos pájaros te atacaron. Estoy empezando a odiar este sitio. Solo quiero ponerme el pijama e irme a la cama. ¡Oh! ¡Hay hormigas en mis pantalones! And see my pants. Hola, recepción. Quiero que laven mi ropa, por favor. ¡Eh! ¿Por qué no hace más que llamar para solicitar servicios que hace 5 minutos estaban operativos? ¡Es una especie de broma elaborada! ¿La lavandería no está en la operativa? Pues, pues claro que lo está. Es que está ocupada lavando mi espuma. Eso es todo. Ya no tengo que ir a poner más espuma. ¡Qué desastre! Ojalá mis pantalones no tuvieran hormigas. Eso es lo que... ¿Eso es que lo deseas? Ah, sí, lo deseo, lo deseo. ¡Hecho! ¡Y eso me liberará! ¡Sayonara, imbécil! Oh, mis deseos. A mí, personalmente, hormigas en la ropa me dan igual. La cama llena de hormigas es la que me toca. Sí, la cama llena de hormigas es mala. Eso no le ayuda a una lavadora, eso le ayuda a cambiar de habitación. Y de vida, de edificio. Me emociona mucho volver a casa. Y tienes ellos, así que ya vieja. ¿Esto qué es? ¿Un mensaje? Ah, es una lámpara. Ojalá no tuviera que volver al trabajo después de este viaje. Es verdad. Que dejamos un mensaje. Tú pediste estabilidad económica. Es verdad. Pero eso no lo ha oído la lámpara, por desgracia. ¿Por qué no? Han sido buenos conmigo. ¡Concedido! Bueno, me largo. ¡Correo espectral! Pues adiós. ¡Lisa necesita un aparato! Bueno, pues ya está. Se han pelado a la persona que estaba en... Sí. ¿Estás listo para ir a ver la atracción, Patri? ¿Patri? ¿Dónde estás, Patri? ¿Hace dónde hemos hecho nada con la temperatura de la piscina? ¡Patri! 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 Oh, Dios. Parece que algo... ¿Cómo se dice que no va bien? El logro de vuelta a la lámpara. Bueno, está en el otro mundo. Aún no. Continuará. ¿Te va a tener segunda parte? No, sí. Pero hemos hecho la finale. Sí. Ha estado muy bien. Apenas me he mareado. Es curioso porque los deseos del cabrón del que se quería deshacer, era, a pesar de que eran, el deseo estaba expresado en forma completamente ambigua, hacía exactamente lo que quería, que normalmente estos los genios les voy a aprovechar para joder, pero a la persona que le ha ayudado lo ha cogido de la peor forma posible. Bueno, a ver, sí. Le podría haber mandado un volcán. Bueno, lo podría haber matado. Sí, pues sí. Pues si estás muerto no tienes que trabajar. Claro, claro. Pero... Es una ventaja. Es como, genio, eres un... Eres un poco un desgraciado, un... y de putica. Sí, una cosa, ¿qué valoración general haces de este juego que hemos jugado con tanto cariño, con tanto amor y con tanta afición por el protagonista? Podría haber estado mejor. Bueno, pero nos ha dado a Emily, nos sí. ha dado a Nicanor, sí, sí, nos sí. ha dado a Patri con sus momenticos de ser Patri... De hecho, ¿sabes la única cosa que nos ha dado que es mala? Gracias. Mala, mala, mala. Mala, mala con enjundia. Mala, mala, mala. Rayo. Y algunos puzzles. ¿Quitas a Rayo? ¿Todo Rayo? Todo Rayo, todo entero, todo. ¿Y lo sustituyes por la rata? ¡Ey! Imagínate, o sea, todo el juego... Risitas McQueen. Pero cada vez que Rayo habla, tú haces ruido de rata, haz ruido de rata. ¡Y! Efectivamente, eso todos los diálogos del juego. Y luego el resto igual. Emily hablando igual, Patria hablando igual, todo el mundo participando. Pero cada vez que Rayo habla,
Efectivamente, esa es nuestra propuesta. Si es un departamento de videojuegos, ¿sabes? Un estudio pequeño y estáis pensando en hacer un juego, llamadnos, así, decidnos. Os damos estas ideas así. Así os las damos. También os podéis suscribir y darle a la campanita, todas esas cosas que no decimos nunca. Eso aunque no seáis un estudio de videojuegos. Porque asumimos que todo el mundo es a los YouTube, pues no lo decimos, pero podéis suscribiros si no lo habéis hecho ya. Bueno, mira, sí, si os suscribís que tendréis vídeos de nosotros haciendo el imbécil de esta manera, constantemente, dos veces por semana, imbécil profundo. Y ruido de rato. ¡Sí! Adiós. Adiós.